dos, tres. Vale. Bueno, pues empezamos con la zona de la parte de los malotes. En este caso, la típica pieza y también realmente bien hecha, el Raider. Y bueno, esta en este caso pertenece al cambio de Rebel Monogram. Como aquí se puede observar en el sello, esta es original con el sello americano. Y bueno, esta data del 97. Esto es una edición del 97 en el que hubo dos ediciones en ese año. Una como Rebel Monogram y otra ya después definitivamente a lo que hoy existe en día, es que es Rebel, ¿vale? En este caso, esta réplica, que también tiene sus 40 años, en este caso está un poco deteriorada. Sí que se está degradando, como veo aquí, la sección de las calcas, aquí se está degradando. Posiblemente la retoque un poquito por encima, pero muy poco, ligeramente, puesto que aparte de tener sus 40 años, pues las pinturas que se usaron en su día, pues tampoco dejan mucho margen para poder retocar estas piezas. Entonces, realzaré un poquito la zona de la cabina de los pilotos, la zona de los motores también voy a intentar realzarla, y ahora que tenemos colores metalizados, posiblemente las zonas así más metálicas también las vaya a retocar. Como se puede apreciar, en los años se nota que han pasado. Bueno, pues esta pertenece a los malos malotes ya. Esta sería la primera entrega de esta serie y película. Y como he comentado, este es el Cylon Raider. Y francamente también es otra pieza bonita. No es difícil su construcción. Y bueno, pues os dejo con ella aquí y unas tomas. Gracias.